Señoras y señores, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un día bonito, así como debe de ser. El día de ayer o antier, habló Obama el día de ayer. Por X cosas se me pasó ponerles este audio que muchos ya saben, muchos ya lo escucharon. Quiero escuchar las opiniones de ustedes. Lo voy a poner. Lo que dijo Obama en su último informe, nos estuvo hablando ahí. Ayer aquí vino su esposa, que estuvo en las oficinas, que cerraron todo aquí, es un alboroto, como tiene que ser, ¿no? Gente importante que tienen que cuidar. Y bueno, este es el audio que tenemos aquí de Barack Obama, nuestro presidente, el amigo del enmascarado, que dijo lo siguiente. Aquí está. Now today, women make up about half our workforce, but they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong. And in 2014, it's an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. Escuchen la reacción del público que está ahí. ¿Qué fue lo que dijo, Germán? Dijo que las mujeres hoy en día ganan 77 centavos por cada dólar de lo que ganan los hombres. Y que es una vergüenza que no ganen lo mismo estando en el 2014. Que deberían de ganar lo mismo por el mismo trabajo que hacen. Ahí es donde está la clave. Esa última palabra, por el mismo trabajo que hace el hombre. Porque una cosa es trabajar donde mismo que trabajan los hombres y otra cosa es realizar justo el mismo trabajo. Esto que acabo de mencionar está dirigido para personas que trabajan en trabajos que son pesados. Ejemplo, ¿no? Porque la mujer viene aquí y es sensible cuando le conviene. Y la mujer es más débil cuando le conviene. Y cuando le conviene es más fuerte o igual que el hombre. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Qué son? ¿Ok? Seguimos con lo que dijo Mr. President Barack Obama. Vamos a ir a ver qué opinión tienen ustedes. Ya les voy a decir qué pienso en general. Now today, women make up about half our workforce, but they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong. And in 2014, it's an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. She deserves to have a baby without sacrificing her job. Muy bien. Cuando a mí me exigen, cuando yo gano igual que el garbanzo, las exigencias deben de ser las mismas. Entonces, es muy... Y a mí me toca estar en trabajos. El otro día Erasmo nos platicaba que cuando él trabajaba en un empaque, cuando se trataba de mover algo o acelerar, no aceleraban todos juntos, la mayoría eran los hombres y las mujeres era otra función, y ganaban lo mismo. Entonces, en realidad, nos merecemos el mismo pago, pero siempre y cuando sea el mismo trabajo. Ojo, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, siempre y cuando sea el mismo trabajo. Y por muchos que me están escuchando ahorita, saben a lo que me refiero, y está muy bien. Obama dice que cuando una mujer está embarazada, merece, obviamente, ese trato. Pero es muy difícil. Es decir, porque él habla para todos ustedes, para quedar bien. Acuérdense, él es político, político. Es un político. Y hay gente que odia a Obama. Mujeres que dicen, ese Obama que la reforma. Pero ahorita que está hablando de eso, ahora sí, lo quieren, ya lo aman. Hipocresía, doble moral. Cuando les conviene, sí, y cuando no, no. ¿Cómo le dice usted, maestro? Se las dejo ir otra vez de nuevo. And today, women make up about half our workforce. But they still make 77 cents for every dollar. Hacen 77 centavos por cada dólar. Y está mal. 2014 is an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. Una vergüenza. Merecen lo mismo, trabajo, mismo dinero.
She deserves to have a baby without sacrificing her job. Merece tener un hijo sin sacrificar el trabajo. A day off. Las mamás se merecen un día off, un día de descanso. Si yo tengo una compañía donde se requiere estar 100%, yo no voy a contratar a una mujer. Porque el día de mañana que se embarace va a tener que dejar la compañía, ¿no? ¿Nos merecemos todo lo mismo? Sí. ¿Tenemos las mismas capacidades? No. Porque, ya lo dijo, un embarazo es feo. A mí se me hace feo ver una señora trabajando ahí en la tienda. A veces tienen que hacerlo, pero si yo sé que el manager es muy importante para mí y que se va a ir, ¿cuántos meses se van? Son, para empezar, son 2 meses, son como medio año, ¿no? Más o menos, por ejemplo. Sí. O sea, hay que poner los pies sobre la tierra. No estamos capacitados, los dos sexos, a menos que no quieras tener hijos y todo, ¿no? Pero ¿quién te garantiza a ti como empleador que ella no va a tener un hijo? Ahí es donde hablaba el otro día, cada quien tenemos funciones diferentes. Si me permite nada más agregar algo a la plática que tuvimos aquella vez, maestro, con algunos partes. Decían que hay mujeres que en el mismo trabajo, a la hora de cargar cajas o de bajarlas, siempre son ellas las que piden ayuda y se enojan cuando no las ayudaban. Entonces ahí alguien comentó, bueno, si estás ganando lo mismo que yo, tienes que esforzarte a... Bájala tú. A bajarla tú. Y luego ustedes se sentían mal. Claro, oye, sé caballero, o sea, ayúdame, o sea, no. Ojo. Vamos a ir a las llamadas del 1-888-874-2656. Vamos a repetir un poco. She deserves to have a baby without sacrificing her job. A mother deserves a day off. Lo que dice Obama aquí, la mujer merece un día de descanso. ¿A qué se refiere con eso? Yo me imagino que a la hora de que quede embarazada, el descansar justo. Exacto. Pero nunca se nos ha negado. ¿De qué hablo, Obama? Eso sí, siempre han tenido eso. Bueno, a lo mejor hay algunas empresas que no. O sea, las empresas le dicen, oye, rápido, acabas de tener el niño, ¿a qué horas? ¿A las 10? Vente, mañana. Hay injusticias, ah, algunas. Está hablando cosas que no son, ¿no? A sick child, or a sick parent, without running into hardship. And you know what a father does too. Sí, en otras palabras dice que necesitan tener un día de descanso y tener su criatura o ir a ver a su papá si está enfermo o a un hijo que está enfermo sin que le afecte, en otras palabras. Pero eso es para todo. Sí, pero sin que le afecte lo que reciben de pago. Pero es para todo. Cuando tú te vas de vacaciones aquí o que vas a un lugar, firmas una forma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eres mujer o hombre? Y te lo descuentan, ¿sí? Claro. ¿De qué hablan? De que no, de que... O sea, que el hombre cree que no y a la mujer sí. It is time to do away with workplace policies that belong in a Mad Men episode. This year... Dice que ha llegado la hora de cambiar esas cosas que están escritas en un mundo de un hombre que está a la loco. Let's all come together, Congress, the White House, businesses from Wall Street to Main Street, to give every woman the opportunity she deserves, because I believe when women succeed, America succeeds. Cuando una mujer es, pues es exitosa, Estados Unidos es exitoso. Han cambiado mucho los tiempos y yo creo que... ¿Hoy cómo está la economía? Ahorita no, de hecho hoy abrió mal. Estados Unidos está mal. Y cada vez ha habido más libertad para la mujer. No quiere decir que cuando la mujer es sexy, que le va bien, te va bien al país. O sea, hay que ver lo que se dice y lo que es. Antes el país estaba mejor, ¿cierto? ¿Por qué ha llegado tanta gente a este país? ¿Por qué? Porque había oportunidad. Claro, ahora es más difícil. ¿De qué está hablando Obama, señores? O sea, yo no digo que sea un mal presidente en mi punto de vista. Tiene una muy, a lo que sé, muy buena esposa. Quiso quedar bien con él. Y punto. ¿Para dónde le mueve? Es político. Es político. Cuando las mujeres son exitosas, el país lo es. Creo que sí, es importante tener una muy buena mujer a tu lado. Y
es como tu complemento y tú te ves más fuerte. Tienes una mujer que te está debilitando y quitando, te vuelves menos fuerte. Cuando no la tienes, te vuelves muy fuerte. Cuando no tienes nada, te vuelves más fuerte todavía. Vamos con las llamadas. Tenemos a Roberto. Adelante, Roberto. Estás mal de la cabeza, que me dicen. Mal. ¿Me estás escuchando? Sí. Yo no sé si nunca te han escuchado y te sorprende, pero sí. No, es que te quedas como peor mundo. No, ¿te llamaste para que te escuchara o para ver qué es? Escuche. Bueno, vamos a otra llamada. Tenemos ahí a Laura. Laura, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Adelante. Apaga tu radio, por favor. Ok, estoy llamando acerca de lo que estás diciendo. Ok, sí, muchas de las veces requerimos ayuda de los hombres, pero también pongas a ver y dense cuenta que la mujer no nada más es trabajadora, ama de casa y cuida a su niño. O sea, son muchas funciones las que hace una mujer. Sin el cambio, los hombres no hacen lo mismo que la mujer tampoco. Ok, nosotros trabajamos 9 meses, estamos... Vuelvo a repetir, Laura. Una cosa es de que tú trabajes en el mismo lugar que un hombre. Estamos hablando únicamente del trabajo, ¿ok? Una cosa es que tú trabajes en la construcción con un hombre y otra cosa es que hagas lo mismo que él. Habemos muchas personas que nos conectamos con un hombre. Habemos muchas, pero no todas, ¿verdad? Sí. Entonces, no todas merecen ese sueldo, ¿verdad? Que habla Obama. Qué la fregada, bueno. Vamos con la siguiente llamada. Elizabeth, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, Elizabeth. Lo que le quería decir es de que cuando el presidente está diciendo que un day off, él más bien se refiere, o sea, cuando un niño se enferma, de que sabes que, o sea, tienes miedo de que, sabes que si no voy a trabajar, me van a correr. También yo de hombre, sí, si yo dejo mi trabajo varias veces porque mi hijo se enferma, sí, tengo la misma posibilidad de que me corran. Pero el niño, ¿quién ocupa más? ¿A la mamá o al papá? Yo digo que ocupa al doctor en ese momento. Ok, ya, pero también hay que ser lógico. O sea, resulta... A ver, Niña, permíteme. No quiere decir... Si la mamá lleva al niño al doctor, no se va a aliviar más rápido que si lo lleva el garbanzo, ¿verdad? ¿O sí? Ok, sí, pero también piensa, si lo tienes que llevar, tienes que faltar un día. ¿Por qué? Porque ese mismo día tienes que llevarlo. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia que si falta un hombre a una mujer? Porque el kid needs the mom. El kid needs the day. Todo el tiempo el niño va a ocupar a la mamá. O sea, como la pongas, el niño ocupa a su mamá. Entonces, cuando está diciendo eso, o sea, hay muchos... A mí me tocó una vez de que me dijo el... Gracias por haber llamado, Elizabeth. O sea, que resulta que la mujer no puede llevar a su niño al doctor y el hombre sí. Increíble. Increíble. Vamos con la número 6. Tenemos a Angelina, bailarina. Angelina, buenas tardes. Buenas tardes. Solo quería saber cuál era tu discusión, porque Obama dijo, igual trabajo a igual pago. O sea, tienes que trabajar si quieres el mismo pago. Lo dijo Obama, yo no sé cuál es tu discusión. Exacto, y vuelvo a repetirte que cuando mucha gente, muchas mujeres trabajan en el mismo lugar que el hombre, no necesariamente hacen lo mismo. No, pero Obama dijo, tienen que trabajar igual para recibir igualdad. Y lo que estamos diciendo en el embarazo, de que usualmente los empresarios tienen un asistente para el madre. Claro. O sea, para que tengan alguien que se enferme en general. Alguien se enferme y tengan alguna emergencia, para eso está el asistente manager. Claro. Y eso en el embarazo no les afecta a nadie, a ningún empresario, sabiendo... Oye, Angelina, ¿tú eres empresaria? Bueno, trabajo en un lugar donde tengo que tener mi asistente. Te repito, ¿eres empresaria? No. Bien, vamos con la siguiente llamada. Vamos con... Están diciendo 3. Gris en la 5. Gris, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Gris? Aquí, contenta de escucharte tu programa, que me fascina mucho. Quisiera aclarar algo primero para decirte mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. Pero primero, tú sabes que cuando
tú aplicas para un trabajo, también te van a consultar por tu experiencia y te van a empezar a pagar por la experiencia que tienes. Porque yo, mi ejemplo es que yo manejo bases y aquí si el otro compañero, ¿verdad? Entramos a la misma compañía juntos y teníamos la misma experiencia, a los dos nos empezaron a pagar igual. Es el mismo trabajo, transportas niños, adultos, te van a pagar igual. Pero si yo, mi novio trabaja en construcción, yo no voy a hacer ese trabajo, no puedo hacer ese trabajo. Él gana más que yo, gana 150 al día, ¿no? Y yo gano 120 al día, pero la diferencia es de que yo no me voy a ir a trabajar de construcción porque es muy pesado para mí como mujer. Primero no voy a levantar algo, porque supuestamente por la matriz, porque somos más... Sí, o sea, yo me refiero es de que Obama habla y todos se la agarran como, ah, mira, entonces, yo lo único que quiero que entiendan ustedes es de que Obama no está, él está generalizando, sí tiene que ser, y no es cierto. Hay mujeres que sí, hay mujeres que no. Es más, yo conozco mujeres que son abogados, obviamente que van a ganar más que el garbanzo, ¿no? Que nada más está aquí sentadote, deberías de agarrarte un trabajo de hombre, me dijo una mujer el otro día. Nada más sentados ustedes aquí. Pero bueno, vamos con la última llamada, ahí tenemos a Alicia. Ya está, muchas gracias en este programa. Alicia, buenas tardes. Hola, Doggy, ¿cómo estás? Muy bien, me da gusto que estés sonriendo. Ok, mira, yo sé que todo el tiempo tienes la razón, todo el tiempo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, pero solo te quería aclarar algo que tal vez se te pasó. Yo sé que nunca te equivocas, pero el presidente Obama está hablando sobre las mujeres en sí. Como tú tienes tu programa de hombres que llegan las mujeres bien enojadas a decir tonteras y medias, en este momento él está hablando a la mujer. Tal vez el hombre sí merece más porque trabaja más duro, porque hace más cosas que la mujer, pero él se refería solo a la mujer, así como tú te refieres solo al hombre en tu programa. Él en ese momento estaba hablando solo de la mujer. No creo que haya estado quedando bien con su esposa. Él está hablando de derechos, ¿no? Pero de la mujer en sí. Por eso, entonces, momento, cuando yo como hombre hablo aquí en el segmento solo para hombres, ¿no? Uh-huh. Ustedes tienen la posibilidad de discutir lo que yo hablo, ¿no? Claro. Exacto. Él dijo algo que solo para mujeres, yo estoy discutiendo algo que él dijo, con argumentos. Uh-huh. Sí. Es la diferencia. Aquí mujeres llaman a hablar a lo loco. Oh, claro. Sin argumentos. Entonces, esa es la diferencia. No porque... Es más... Si yo quisiera, aquí no entra ni una llamada de mujer. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que no pueden comentar. Lo chistoso es que yo pongo llamadas porque están muy brutas. Y es chistoso para la gente. De veras. Sí. ¿Tú sabías que la mejor manera de enseñarle algo a alguien es con un toque de comedia? Okay. ¿Y sabes quién se lo pone? La mujer que llama. Claro. Ellas. Se oyen chistosas. Ellas llaman y me cuelgan y me mienta la jefa y se van con el pecho arriba. No saben que me hicieron el programa. Y lo digo así abiertamente. No sé en qué otro programa puedan decirte qué es lo que están haciendo abiertamente. No tengo miedo. No tiene nada oculto esto. ¿No? No, sí, es cierto. Cuídate, Alicia. Señores, el hashtag es los 15 del dog, ya saben cómo. Es que número. Signo de número E L D O G G E dog. Doggy, pero G G I, ¿no? Y. D O G G G Y. Muy bien. D O G G G Y. El dog. Todo junto. Cada que escriban un comentario hablando de mí en sus redes sociales, escríbanlo, ahorita los voy a leer ahí en el Twitter y en el Facebook. Regresamos, señores. El show más chido de la...